Bueno, ¿cómo están, Andrés? Espero que estén bastante bien. Estoy en lo que es un pack de 100 mods para Minecraft Pocket Edition. Y bueno, pues antes de todo les quiero comentar, señores, que en la descripción del video les dejaré el link de descarga de este pack, señores, de 100 mods. La verdad que fue una tortura para mí hacer este pack de mods. Para muchos que sean veteranos en el canal, señores, ya han de conocer este pack. Este pack lo subí en la 0.11, los cuales, pues, los mods siguen funcionando, lo cual está súper épico, señores. Yo sé que mucha gente no lo debe haber conocido del canal porque ha llegado mucha gente nueva. La verdad que, pues, les vengo trayendo este pack de 100 mods, señores, si se lo quieren descargar de nuevo porque los mods aún siguen funcionando. La verdad que está súper épico. Ya saben que si quieren subir este map, este pequeño pack en su canal, pues ya saben que pues me deben de dejar créditos. Ya saben que pues dejen el link de este video para la descarga, para que se pasen por este video y de aquí se lo descarguen. Solamente les pido eso, señores. Son 100 mods, la verdad que duré muchísimo en hacerlo. El caso es que pues la mayoría de lo que viene siendo los mods que están aquí funcionan, lo cual está súper épico, señores. Y bueno, pues simplemente pues vamos a instalar lo que viene siendo un mod para que vean que sí funciona. La verdad que funciona más del 80% de los mods, la verdad que está súper bien. Está muy bien probarlo. Como les digo, ustedes pueden estar probando los mods y cuando un mod no les funcione, pues lo borran y pues ya le está y están agarrando los mods que más les funcionen. Así que pues nada, señores, en este caso vamos a instalar unos mods para que vean que sí funciona. La verdad que están súper épicos. Ya saben que el link de descarga en la descripción, al igual que también el Brawl Launcher y el Minecraft Pocket Edition, si es que no lo tienen actualizado. Mucha gente me está diciendo, es que me aparece un error cuando instalo un mod y todo eso. Es principalmente, señores, porque no tienen el Brawl Launcher y el Minecraft actualizado. Ya saben que en la descripción del video siempre les dejo todo actualizado, y si ustedes quieren descargar lo que viene siendo el Brawl Launcher y el Minecraft Pocket Edition actualizados, pues estarán en la descripción, al igual que también el pack de mods. Simplemente para descargar este pack de mods te vas a ir a la descripción del video, te lo descargues. Ya que te lo descargues, te va a descargar un archivo zip, el cual lo van a descomprimir, y se les va a descomprimir 100 mods, señores. Simplemente pues vamos a ir a lo que viene siendo la carpeta donde ya lo tengo descomprimido. Aquí en S File Explorer, como pueden ver, me meto a la carpeta download. Por aquí está, perfecto. Y como pueden ver, aquí tengo pack de 100 mods vía Android Fast. Como pueden ver, se les va a descargar estas tres cositas, lo cual es, pues, a nosotros no importa lo que dicen los mods. Creo que los complementos no funcionan, la verdad que pues son las únicas cosas que no funcionan, pero simplemente son dos, la verdad. Y pues no les vamos a tomar tanta importancia. En este caso pues vamos a instalar un mod. Aquí nos vamos a meter en mods. Aquí vamos a meternos en los mods sin textura. Y vamos a instalar un mod. Pues como les digo, aquí hay muchísimos. Como les digo, aquí hay muchísimos mods que pues ustedes van a estar probando. En el caso es que pues hay muchísimos mods que la mayoría funciona, señores. La verdad que están súper épicos. Hay bastantes mods geniales. La verdad que pues a mí me han encantado. Y pues nada, señores, como pueden ver, hay bastantes mods. Hay mods con textura, como pueden ver aquí. Aquí todo esto mods sin textura. Aquí hay mods para lo que viene siendo de Teneterrón. Hay bastantes diferentes tipos de mods, como les digo. Ustedes simplemente es cuestión de que pues se lo descarguen en la descripción. Y bueno, pues vamos a instalar lo que viene siendo unos mods, señores, acá en el Brawl Launcher. Simplemente lo que ocupamos es el Brawl Launcher para instalar los mods. Ya saben que se los dejo en la descripción. Y simplemente pues ya que se descarguen el Brawl Launcher, se van a ir a la llavecita del Brawl Launcher. Se le dan aquí en administrar mob script, le dan en importar y aquí en almacenamiento local, señores. Y bueno, pues ya simplemente tenemos que seleccionar de donde nos haya descomprimido el archivo zip, que como les digo estará en la descripción para que se lo descarguen. Simplemente le vamos acá a dar en aquí en download. Y pues aquí como pueden ver, aquí está ya donde les he enseñado ahorita que están los mods. Aquí el pack de 100 mods, aquí le damos. Y aquí pues vamos a buscar el mod que nosotros queramos. Yo en este caso pues está en mods. Y aquí está en mod sin textura, aquí como pueden ver. Y vamos a seleccionar el mod de Too Many Items, de este mod tan conocido. Y bueno, lo que tenemos que hacer simplemente es salirnos del mundo y se nos va a reiniciar el juego. Pues simplemente lo volvemos a meter y teóricamente ya debe estar funcionando. Como pueden ver aquí a un lado de lo que viene siendo el botoncito para agacharnos, está una M, la cual pues funciona perfectamente. Vamos a darle aquí y como pueden ver pues es el Too Many Items típico que tenemos en Minecraft Pocket Edition. Como les digo, funcionan todos, la mayoría. Pues hay unos que no funcionan, pero pues en la mayoría, más del 80% sí funciona, lo cual está súper épico. Y como les digo, se los vengo trayendo pues a toda esa gente que pues les gusta bastante los mods y quieren disfrutar de un montón de mods y puede estar probando uno por uno. Así que pues nada, señores, eso sería todo, espero que les haya gustado. Ya saben que el link en la descripción. Yo me despido, Android, se me cuidan, suscríbete al canal si te gustó el video. Hasta la próxima, nos vemos.